programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Desde César Rizzo vamos todos, que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traje divertidos, es una aventura divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje, súbete que estamos divertidos. Hola, hola a todos, sean bienvenidos hoy a Divertidos. Preparadísimos estamos porque hoy nuestros invitados vienen de la Fundación Voces de Aliento, Dani. Hola, Nico, ¿cómo estás? Pues súper feliz, ¿y tú? Yo muy feliz, claro, Nico, de estar acompañándolos un programa más, un día más, a todos nuestros televidentes y teniendo también invitados muy especiales. Pues muy bien, para que ustedes sepan de quiénes les estamos hablando, pues aquí les presentamos a nuestros participantes. Juanjo tiene 11 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser futbolista. Él es Juan José, tiene 9 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser futbolista. Jerónimo tiene 8 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser un futbolista. Él es Juan, tiene 9 años, le encanta jugar videojuegos y cuando grande quiere ser futbolista. Justin tiene 9 años, le encanta jugar fútbol y cuando grande quiere ser arquero. Súbete que estamos divertidos. Y después de conocer a esos participantes tan chéveres que tenemos acá en este programa, vamos con nuestra primera prueba y esta es... Nada más y nada menos que... ¡5 segundos! Pues muy bien, chicos, ustedes en 5 segundos deberán tener mucha comprensión y mucha imaginación porque les haremos una pregunta y donde deberán responder 3 cosas. Por ejemplo, 3 nombres de ciudades. Entonces ustedes deberán acá y decir, Manizales, Armenia, Pereira. Listo. Y estripar ya, de una. De una. Porque... En menos de 5 segundos. Porque a los 5 segundos sonará esta chicharra así. Y si suena la chicharra, ya no hay oportunidad para nadie, no, para absolutamente nadie. ¿Listo, bueno, chicos? Les recordamos también a los participantes que deben hablar bien al micrófono, o si no, no los vamos a escuchar. ¿Listo? Así que bien al micrófono. Bueno, entonces calentemos, calentemos, calentemos. Parémonos, parémonos, parémonos y calentemos. Estamos calentando. ¿Estamos bien, Dani? Sí, estamos muy bien. Calentamos más. ¿Quieren frío? No. Sí. Entonces caliente más. ¿Entonces calienta solito? Listo. Listo, ya todos estamos. Nos muy vamos bien. Con el primer participante que es Justin. Justin, adelante. Y a Justin le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Justin, 3 tipos de flores. Rosa. Al micrófono. Rosa. Orquídea. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Rosa, orquídea, margarita. Cartucho, rosa, jazmín. También. Bueno, vamos ahora con Juan. Juan, vamos por allí. Le decimos a Juan. En sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Juan, 3 materias que enseñan en el colegio. Español, matemáticas y geometría. ¡Cinco, cinco! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! Juan. Punto para Juan y vamos ahora con Juanjo. Juanjo al frente. Y a Juanjo le decimos en sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Juanjo, 3 elementos para escribir. Lápiz, lapicero, marcador.
Vamos con Juan José. Y a Juan José le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. Juan José, tres nombres de huesos. Tiempo. Fémur, peroné, rótula. Claro que sí. Bueno, vamos ahora con nuestro siguiente concursante, que es Jerónimo. Y Jerónimo nos vas a decir, primero la vamos a hacer conteo en sus marcas. Listos, divertidos. Tres números impares. Siete. Tres. Cinco. ¿En el tiempo lo logró o no lo logró? No lo logró. Bueno, así que el punto es para quién. Punto para Juan y punto para Juanjo. Muy bien, chicos. Así que nuestra siguiente prueba es la prueba de sentidos. ¿Qué sonido puede ser, Dani? No escucho nada. ¿No escuchas nada? No. Pues es que tú tenías que analizar por qué será el sonido del silencio. Ah, bueno, listo, perfecto, listo, ya, otra vez. Listo, otra vez, ahí. ¿Qué escuchas ahí, Dani? El silencio. El silencio, muy bien, muy bien. Esa es otra de las pruebas que tenemos aquí en Divertidos y es nada más y nada menos que sentidos. Y, claro, vamos a sí. Y en esta prueba de sentidos, el sentido que vamos a tener hoy es el sentido de el oído. Y Nico. Sí, ya volví. Ya volví. ¿Quién se irá a llevar el punto hoy? No sabemos. No se sabe. La prueba es muy sencilla. Nosotros nos vamos a poner esto. Vamos a escuchar un sonido. Sí. ¿Qué es ese sonido, Dani? Un redoblante. ¿Redoblante? Sí. ¡Bravo! Muy bien. Punto para Dani. De fácil debemos adivinar el sonido. Tenemos dos oportunidades. ¿Listo? Así que calentar los oídos. Calentémoslos. Ahí estamos calentando los oídos. Eso. Muy bien. Muy bien, chicos. Así que vamos a empezar con Jerónimo. Jerónimo, vamos al frente. A escuchar bien. ¿Listo? Y a Jerónimo le vamos a decir, en sus marcas, listos, divertidos. Un helicóptero. ¿Seguro? Sí. Muy bien, es el helicóptero. Vamos con Juan José. Y a Juan José le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. Es una gallina. Es una gallina. No. Gallina, seguro. ¿Seguro? Muy bien. Era para confundir un poquito a Juan José y él estaba completamente seguro que sí era una gallina. Claro que sí. Vamos con nuestro siguiente participante, que es Juanjo. Juanjo, te pones los audífonos y vas a escuchar. Juanjo, le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. Un serrucho. ¿Seguro? Sí, señor. Muy bien, bravo. Vamos con Juan. Juan, vamos. En sus marcas, listos, divertidos. Pájaros. Al micrófono. Pájaros. ¿Seguro? ¿No es un gallo? No. ¿Qué es? Pájaros. Así no hacen los leones. Muy bien. No. Muy bien, bravo. Y vamos con Justin. Justin, vamos. Y a Justin le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. Una mula. Una mula. Segunda oportunidad. Escuchemos bien, más volumen. ¿Qué será? Un pato. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Completamente? Sí. ¿Eso no será un león? No. Eso debe ser una jirafa, así hacen las, sí. No. Así hacen los delfines. No. También. ¡Un pato! ¡Eso será un pato! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Punto!
chicos, excelente. Y nosotros... En esta prueba de sentidos, todo punto Jerónimo, Juan José, Juan y Justin. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Y nos vamos para nuestra siguiente prueba, que es nuestra prueba de... ¡Pesca! Y nos vamos para pesca el pez. Y así como Dani lo está haciendo, deberán ustedes pescar. Y el que más pesque en un tiempo de 30 segundos, pues será el ganador de este punto, chicos. Así que ustedes muy preparados para mirar a ver quién es el que más pesca en este tiempo. Así que... Tienen que tener mucha concentración. Concentración, concentración, así como Dani lo está haciendo. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? Vamos a darle más aliento a Dani. ¡Dani! 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 Dani necesita aliento y menos mal porque hoy están aquí los niños de Voces de Aliento. Muy bien. Bueno, nos vamos con esta prueba. Mira cómo fue súper bien. Pesco tres. Un cocodrilo, un caballito de mar. Sí. Y un pez. Y un pez. Pues les tenemos que decir a ustedes que estos peces son todos plásticos, porque aquí a nosotros no nos gusta ir a pescar los animalitos, somos ambientalistas. No nos gusta. Nosotros protegemos acá el medio ambiente y vamos con nuestro primer participante, que es Justin. Justin. Vamos a ver cómo es la puntería de Justin. Y a Justin le decimos en sus marcas, listos, divertidos. 30 segundos y el tiempo está corriendo. ¡Vamos, Justin! ¡Vamos, Justin, pesca! ¡Justin, vamos, vamos, no pierdas tiempo! ¡Vamos, ¿dónde está la barra de Justin? ¡Justin! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Cuidado, que está chapaleando mucho! ¡Vamos, Justin! ¡Justin! ¡Y a Justin le quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡uno! ¡Tiempo! ¿Cuántos pescó Justin? ¡Uno! ¡Uno! Muy bien, ahora vamos con Jerónimo. Jerónimo, vamos al frente. Y a Jero le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. ¡Jero! 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 ¡No! ¡Jero! ¡Jero! ¡Vamos! ¿Dónde está la barra de Jerónimo? Concentración. Y a Jero le quedan 10. Dale, dale, que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y seguimos con nuestro siguiente concursante, que es Juan José. Y a Juan José le decimos en sus marcas, listos, divertidos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la barra de Juanjo? ¡Juanjo! 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 Juanjo lleva 15 segundos. ¡Vamos, Juanjo, no con cuidado! ¡No nos podemos desesperar! Y a Juanjo le quedan paciencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos ahora con... Ahora vamos con Juan. Juan, vamos Juan al frente y a Juan le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Juan, vamos Juan. ¿Dónde está la barra de Juan? Vamos Juan. Juan, vamos con precisión Juan. Eso, eso, bien, 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 bien. Vamos, vamos Juan, vamos, vamos. Todavía tienes buen tiempo, te quedan 15 segundos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Le quedan 3, 2, 1! ¡Tiempo! Y Juan pescó 2. Un caballito de mar y un pez. Muy bien. Vamos ahora con Juanjo. Y a Juanjo le decimos... En sus marcas, listos, divertidos. ¡Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Juanjo! 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 ¡Tres,
veces si quiere superar a su compañero Juan. Vamos a ver, tres, vamos por los tres, vamos por los tres. Ese es el primero, vamos, 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 agarrarlo, agarrarlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Está muy bien. A Juanjo le quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay! No hubo peces para Juanjo, así que... El ganador de este punto es Juan. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, chicos. Nosotros vamos a ir a ver el resumen de lo que ha pasado hasta el momento aquí en Divertidos. Pero no se vayan, porque en un momento regresamos con más... ¡Divertidos! ¿Sabías que estamos hechos de muchos químicos diferentes? El cuerpo humano promedio contiene suficiente hierro para hacer una puntilla de hierro de 7 centímetros de largo, suficiente azufre para matar las pulgas de un perro y suficiente carbono para hacer 900 lápices. Debes estar listo, vamos todos, que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traje divertidos, es una aventura divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje, súbete que estamos divertidos. ¿Sabías que? El cuerpo necesita la luz solar para producir vitamina, que fortalece huesos, pero exponerse mucho tiempo a la luz solar puede quemar y dañar tu piel. ¡Oh! No sé, no sé. Pues estamos de regreso nosotros aquí en Divertidos y nos vamos para nuestra siguiente prueba, que es Adivina quién soy. Y si ustedes, chicos, pues ya estoy jugando con Dani. ¿Qué es? ¿Qué animal está acá? De Rey León. ¿El Rey León? Es del Rey León. ¿El jabalí? Sí. Muy bien. Baja. Lo bajo, si es Bájale. Correcto, pues lo bajo. Lo si baja. Es incorrecto, ya. Pues lo subo. Si aquí. Súbelo. Pero si no sé, lo subo. Ahí. Una abeja. Un mosco. Mosco. Sí, entonces, sí. Si lo respondí correcto, lo bajo. Así. No sé, lo subo. ¿Listo? Como para utilizar. Súbelo. Se acabó el tiempo. Ah, se acabó el tiempo. ¿Entendieron, chicos, cómo es? Listo. Entonces vamos a empezar con Juanjo. Juanjo viene para acá y a Juanjo le decimos... Vamos a listar primero. Vamos a listar el juego. Juanjo está preparado. Vamos a calentar. Calentemos, calentemos, calentemos. Muy bien. Sentémonos, chicos. Nos vamos a sentar, vamos a estar. Vamos a escogerle la categoría, que es animales. Y le decimos ahora sí, en sus marcas... ¡Listos, divertidos! Bueno, Dani nos va a hacer toda la representación. Y empezamos. ¡Tiempo! ¿Qué? No, pásalo, pásalo, para arriba, para arriba. Listo. Abeja. Mosquito. Sí. Muy bien, para abajo, bájala, bájala. Rápido, bájala. Rápido, muy bien. Que tiene una, como una jiba, como una jiba, como una... ¿Cabello? Sí, bien, bien, bien. Vamos, ¿cuál es? Kung Fu, Kung Fu. Kung Fu, ¿qué es? Oso panda. Muy bien, bájala, bájala, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Súbela, que ese está muy complicado. Ya. Animal prehistórico, de los primeros. El primer dragón. No, el primero que hubo. Jumanji. Dinosaurio. Muy bien. Sí. Bájala, bájala, bájala. Vamos, vamos, vamos. Quedan 10. 9, 8, 7. Caballo. 6. Caballo, bien. Bájala, bájala, bájala. Súbela. Tiempo. Tiempo, tiempo. Se acabó el tiempo. Muy bien. Aquí vamos a ver qué respuestas tuvo correctas para que todos ustedes lo puedan ver.
Tu puntuación, correctas, oso panda, dinosaurio y caballo. Mosquito. Y mosquito también. Ah, no, perdón. Los correctos fueron zorro. No. No, mosquito, camello, oso panda y caballo. Sí. Cuatro. Cuatro. Y dinosaurio, cinco. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con nuestro siguiente participante, que es Juan. Juan, vienes para acá. ¿Y qué recomendaciones les das, Dani? Ay, no sé, está como muy complicado. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacer la representación muy bien. Muy bien, y nos vamos. Animales. Nos vamos, Juan, te lo dejo por acá. Y a Juan le decimos, en sus marcas, listos, divertidos. Ahí ya empezó. Ya está la categoría seleccionada. Vamos, start. Y nos vamos. Listo. Prepárate. 3, 2, 1, ya. Había vez una. Sí. Muy bien, bájalo, bájalo. Oveja. Muy bien, bájalo, bájalo. Vamos, vamos. Que tiene ubres, tiene ubres. La vaca. Bien, bien, bájalo, bájalo. Vamos, vamos. Loro. Bien, bájalo, bájalo. Vamos, vamos, vamos. Gato. Bájalo, bájalo, vamos. Erizo. Bien, 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 bien. Que tiene un pico grandotote. Grande. Tucán. Sí. Bien, 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 vamos, vamos. Súbelo, 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 súbelo. Bien, bien. Es acuático, es acuático. Es acuático, es del mar. La foca. No, no, que es amigo de la foca. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Después de los era el delfín. Y vamos a mirar y esto, vamos a sentarnos por aquí. Juan, Juan tuvo correcta. Oveja, vaca, loro, gato, erizo, tucán y la iguana. Sí. Así que tuvo 7 correctas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con Justin. Justin, vienes para acá. Nico, ¿cómo hace un delfín? ¿Un delfín? Así no hace el delfín. Así no es un loro. No. Bueno, vamos con Justin. Justin va con la categoría de animales también. Le vamos a decir a Justin que se prepare, porque le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Pío, 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 pío. Sí. Bien, bien, bájalo, 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 rápido, rápido. Rápido, que se te va. Bájalo, bájalo, es agilidad también para pasarlo. Gallo. No, 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 no. Gallina. No, no. En el recinto del pensamiento. Pato. No, no. Que abren. Es una ave grande de cabeza chiquita. Y de cabeza chiquitica. Súbelo, súbelo, súbelo. Tiene la topa muy tucán. No, 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 no. Muchos dientes, es un reptil. Vamos, dos, tres, súbelo, súbelo. Vamos. Súbelo. Súbelo, súbelo. Tiene ubres, le sale leche. Vaca. Sí. Muy bien, bájalo, bájalo, bájalo. Come queso, come mucho queso. Ratón. Sí, bien, bájalo, 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 bájalo. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo y nuestro amigo Justin tuvo correctas las siguientes. Pollo. Sí. Vaca. Sí. Y ratón. Sí. Tres. Muy bien, tres. ¡Bravo! Muy bien, vamos ahora con Juan José. Juan José, vienes para acá. Y a Juan José, que ya se prepara, pues que hay que tener en cuenta para esta prueba, Dani. Me tiene que mirar muy bien y ser también muy ágiles con las manos. Si es correcto hacia abajo, si es incorrecto hacia arriba. Es así. Arriba, arriba, abajo. Listo. Juan José está preparado. Hacia el otro lado. Y a Juan José le decimos en sus marcas, listos, divertidos. Un león. Es no, una no, no, marca. Es una marca. Sí, y es amigo del león. Una tigresa. No, 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 no. Un tigre. No, no. Una serpiente. No, no. Entonces súbelo, súbelo. Corre, corre.
suelo, más. Más. Bien, bien, listo, bien. Se va. ¡Va a Barranquilla! ¡Este man! ¡Muy bien, bájalo! ¡Grande! ¡Una vaca! No, amigo de la vaca. No. Es amigo. Súbelo. Muy bien. Súbelo. Se arrastra. Una serpiente. No, y tiene caparazón. Un armadillo. Es baboso. Una tortuga. No. Una osa. No. Amigo. La mascota de Bob Esponja. Ah, se acabó el tiempo. Era un caracol. Muy bien. Y tiene Juan José correctas una, que fue el caimán. El caimán que se fue para dónde. Para Barranquilla. Muy bien. Y vamos ahora con nuestro siguiente participante. Ustedes preparados. Él es Jerónimo. ¿Será que Jerónimo cuántas tiene que adivinar? Más de siete, ¿cierto? Más de siete. Ocho, como mínimo ocho. Así que Jerónimo está listo. Se lo pone aquí en la frente. Y le decimos a Jerónimo. Al revés. En sus marcas. ¡Listos! ¡Divertidos! Ahí ya está. Prepárate. 3, 2, 1. Dani, empezamos. Es como, tiene muchas rayas blancas y negras. Es como un caballo. Tigre. No. Que sale en Madagascar. Blancas y negras. Blancas y negras. No, es como un caballo. Es primo del caballo, pero tienes como manchas. Cebra, bien, bájalo. Bájalo bien. Bien. Listo. ¿Cuál es? Es el amigo de Chuex. Burro, bien. Siempre va. Es con... el más grande de todos los animales. Y le sale como un chorro por acá. Del océano. Y le sale un chorro por acá. Ballena. Muy bien. Vamos. ¿Cómo le dicen a Falcao? ¿El qué? El tigre. Muy bien, vamos. Bájalo. Viven en los polos. En el polo. Kung Fu Panda. Eso es volar. Muy bien. Ay. Se acabó el tiempo y vamos a contar cuántos hizo nuestro amigo Jerónimo. Tuvo correctos. ¿La cebra? Sí. ¿El burro? Sí. ¿La ballena? Sí. ¿El tigre lo hizo bien? Sí. ¿Cuatro? ¿El oso polar? El oso polar. Sí. ¿Cinco? Cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien. Así que el punto de esta prueba, que es adivina quién son, es Juan. Muy bien, bravo. Excelente, chicos. Y nos vamos para nuestra siguiente prueba. ¿Todos ustedes preparados porque les gusta el inglés? Sí. Sí, les encanta el inglés. Así que nos vamos a aprender inglés con el diccionario de Mary. Súbete que estamos divertidos. Pues muy bien, estamos preparados, chicos. Y para que aprendamos, pues les vamos a mostrar tres palabras en inglés. Ustedes deberán memorizarlas porque les preguntaremos después cuáles fueron esas tres palabras que nos enseñó aquí en Divertidos la teacher Mary. Así que vamos a ver el diccionario de Mary. Hello. Today we will learn some words that begin with the letter A. Acknowledge. Reconocer. Admit. Admitir. Adapt. Adaptarse. Este es el diccionario de Mary. Bye. Yeah. Muy bien, bye, teacher Mary. La teacher Mary ya se traslada para su estudio, que siempre tiene aquí en Divertidos. Así que vamos, chicos, con la primera pregunta. ¿Cómo se dice reconocer en inglés? ¿Quién va? Arriesguense. Lo acabamos de ver. ¿Cómo se dice reconocer en inglés? ¿Cómo se dice? Recordar. En inglés, reconocer. Como nos lo acabaron de enseñar. La primera palabra que nos enseñó la teacher Mary. Como acknowledge algo. Acknowledge.
Teacher, dicen que acknowledge. ¿Cómo se dice, teacher? Acknowledge. Reconocer, acknowledge. No hay punto para nadie. ¿Cómo se dice, chicos? ¿Cómo se dice, Juan José? ¿Cómo se dice? Vamos, vamos, Juan José. ¿Cómo se dice? Ahí vamos aprendiendo. Muy bien. Vamos muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa admit? Juanjo. Admitir. Admitir. ¿Qué dice, teacher Mary? Very good, it's correct. ¡Bravo! Y la última pregunta es, ¿cómo se dice adaptar en inglés? ¡Ay, cuidado! ¿Quién llegó? Pasito, sin lastimarse. ¿Cómo se dice, Juanjo? Ah, entonces es para todos otra vez. Vengan para todos. Otra vez. ¿Cómo se dice? Espérate, Nico, por favor. Adaptar. No, todavía no. ¿Cómo se dice adaptar en inglés? Adapt. Juanjo, ¿cómo? Adapt. Adapt. Teacher Mary, ¿qué dices? Very good, it's correct. Muy bien, punto para Juanjo. Bueno, chicos, y a continuación ya terminamos nuestra prueba de inglés. Nos vamos ahora. ¿Les gusta la magia? ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces vamos con el show de magia de Diver Fonsi. Fonsi, el mago. Magia o ilusión. ¿Y estamos preparados para hacer aparecer a Fonsi? ¡Sí! Yo siento una presencia extraña en el set. Yo también. ¿Será Fonsi? Sí. ¿Será Fonsi? Listo, vamos a decir las palabras mágicas y vamos a hacerlo aparecer ahí sentado. Listo. En ese tronco. ¿Listo? ¡Ocus, focus, diverti, focus! Muy Fonsi estaba, pero profundo. Estaba dormido, Fonsi, ¿cómo va? Excelente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Fonsi. Bueno, Fonsi, aquí usted nos hizo aparecer este jugo de mora que está por acá. Miren este jugo de mora y en sus casas. Plato. Y un plato que Dani nos va a mostrar. Ahí hay un plato que Fonsi también nos hizo aparecer. Ahí está. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy, Fonsi? Bueno, muchas gracias, cordial saludo. Yo siempre tuve la necesidad y la curiosidad de saber cómo se le mide el azúcar a un jugo, a un líquido, no Coca-Cola, etcétera. Sí, a algún jugo, a algún refresco. Líquido. Sí. No sabría cómo hacerlo, pero había una varita mágica que yo me la encontré por ahí, anda rodando, y sencillamente es un termómetro que me mide cómo lo voy a hacer. Entonces, listo. Vamos a coger el jugo. Sí. Vamos a acercarnos para acá, por favor. Acerquémonos. Vamos. Y vamos a coger la varita mágica y darle una revoltura. Una revolcadita. Sí, es una revoltura. Vamos a revolverlo. Listo, a revoltura. Una revolcadita. Lo que voy yo una hacer revolvida, es no, una revuelta. Eso. Lo que voy yo a hacer es tratar de sacar el azúcar de ahí. ¿Listo? Sí. ¿No? Ya se revolvió. Ay, Fonsi, ¿cómo va a ser? Ay, mira. Vamos a mirar. Ay. Y de esta manera. ¡Ay, miren! ¿Cómo hizo? Mirar. ¡Ay, cuánta, todo ese azúcar tenía eso! ¿Cuánta azúcar puede tener? Eso, de esa manera. ¿Y hay más azúcar o ya le sacó toda la que tenía? Ya le sacó toda. Si de pronto hay en más. Eso tan poquito. Mire a ver si de pronto hay más azúcar. Miren ustedes cómo le saca el azúcar, Fonsi. Miren. Bueno, hay otro poquito más. ¡Ah, muy bien! ¡Ya no sale un nada! ¡Un aplauso para Fonsi! ¡Juzguen ustedes! ¿Magia o ilusión? Bueno, vamos a sentarnos y vamos, Fonsi, siéntese ahí porque usted se vuelve a ir a hacer los análisis de azúcares que estaba haciendo por allá. Vamos a desaparecer a Fonsi con las palabras mágicas. ¡Ocus, focus, diverti, focus! ¡Ya volvemos! ¡Súbete que estamos divertidos! Pues muy bien, ha llegado el momento de premiar a nuestros concursantes con unos premios que los tenemos aquí en Divertidos. Pero antes vamos a contarles los puntos. Los puntos han quedado de la siguiente manera, chicos. ¿Preparados? Empezamos por aquí con Jerónimo. Y Jerónimo tiene nada más y nada menos que un punto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso para Jerónimo! Juan José tiene... Acá.
¡Bravo! ¡Muy bien! Tenemos a Justin. Y Justin tiene un punto. ¡Bravo! Tenemos por aquí a nuestro amigo Juanjo, que tiene cuatro puntos. Y tenemos a nuestro amigo Juan, que tiene cuatro puntos. ¡Bravo! Así que en este empate que hay aquí en Divertidos, vamos a desempatarlo con piedra, papel o tijera. Así que chicos, aquí al frente, vamos por acá, acá uno al frente del otro, y decimos, piedra, papel o tijera, ganó Juanjo, ¡bravo! Muy bien chicos, vengan para acá. En Divertidos, como siempre lo decimos, todos somos ganadores, así que a cada uno les vamos a dar una ancheta de Divertidos una y Telecafé. Llévenla para cada uno de ustedes. Y también para Juanjo, que tenemos fue un juego de el que mesa. Por suerte pudo ganar con piedra, papel y tijera, este frisbee, este uno para que juegue. Y Chino y Nacho, estos grandes artistas, pues le mandan este CD para que pueda escuchar todas las canciones de él, que son Andas en mi cabeza. ¡Un aplauso para ellos! ¡Bravo! Así que llamamos para terminar el programa a la Teacher Mary y al Mago Fonsi, que Fonsi nos está enseñando los pasos de la canción de Divertidos. ¡Claro que sí! Y también llamamos a los profesores de la Fundación. ¡A todos! ¡Vengan para acá todos! Porque nos vamos a despedir cantando la canción de Divertidos. Mientras todos vienen, les recordamos que ustedes pues pueden inscribirse a Divertidos muy fácil a través del correo electrónico divertidos@telecafe.tv o a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Divertidos Telecafé. Y vamos a bailarla al ritmo del Mago Fonsi. Y decimos, en sus marcas, ¡listos, divertidos! Debes estar listo, vamos todos, que la pasaremos divertidos. Triqui, triqui, traque, divertidos, es una aventura, divertidos. No tengo pasaje, este es mi viaje, súbete que estamos divertidos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.